Aquí venimos a hacer un video tutorial, ¿no? De cómo grabar con TRK, ¿vale? Y bueno, pues el TRK es un programa de conexión a tiempo real, es decir, podemos usar el cliente con el servidor y clonarlo simultáneamente, o sea, a tiempo real. Se clona el cliente, pasa directamente del servidor al software, se clona directamente, en plan directo, ¿vale? Entonces vamos a pasar al procedimiento que hacemos. Bueno, en este caso vamos a hacerlo con una máquina virtual, ¿vale? Para no joder el sistema operativo físico. Y bueno, podéis hacerlo normalmente como un cliente servidor, ¿no? O cualquier ordenador físico. Vamos a ponerlo, ¿vale? Vamos a la prueba, ¿vale? Vamos a hacer TRK, ¿vale? Cliente. Cliente, ¿no? Cliente. Vale, pues entonces, esto va a estar aquí. Vale. El cliente, bueno, lo normal, tiene que tener el mismo disco duro que el original, o sea, que el físico, o sea, que el TRK server, ¿vale? Para poder clonar el sistema operativo que queremos clonar. Mismo tamaño, tiene 10 GB o 10 GB también este. ¿Vale? Lo creamos, ¿vale? Ahora lo que hacemos es poner a los dos con inicio de TRK. Cogemos el. Ah, podemos cogerlo con red interna, ¿vale? Para hacer que sea un red interna entre los dos equipos. Si no, no funcionaría, ¿vale? Le ponemos, por ejemplo, red 1. Red 1. Y a solo te pille que sería este, ¿vale? Y le ponemos el CD del TRK que estará en ISO. Utilidades, ¿no? Y aquí está el TRK. TRK. Vamos, estamos. Vamos a ver el vídeo. Voy a ver qué red tiene este. Cogemos a este, le ponemos también red interna. Interna y le ponemos también el TRK, ¿vale? Este que es el cliente, le vamos a poner el TRK. Arrancamos el servidor con el TRK utilizado. A ver si nos vamos a ver bien. Vamos a ver que cargue. El WhatsApp es muy malo, ¿vale? Vamos a ver, señores. Aquí tenemos el server, ¿vale? Saldría así en el servidor, ¿vale? Y vamos a ver, vamos a abrir dos máquinas virtuales, vamos a abrir el cliente y el servidor, ¿vale? Este es el servidor. Vamos a poner este lado. Y el cliente tiene que abrirse ahora. Que se abra. Este cliente, ¿vale? Vamos a abrir este cliente. Este aquí, lo ponemos en este lado, ¿vale? Bueno, aquí tenemos en un lado, el cliente va a ser de la derecha y el servidor de la izquierda, ¿vale? Vamos a manejar primero el servidor, que sería, le damos aquí, un Trinity normal, TRK normal, igual que el cliente, ¿vale? Los dos iguales. Esperamos que cargue. Como siempre, no sé por qué se mueve, pero bueno. Esperamos que cargue a Tox. Clientito, servidor. La gente me solicita en el WhatsApp, por lo que veo. Si me siento, voy a ponerlo en silencio porque ya me está lagando. Si no es que. Vale, perfecto, ¿no? Vamos a ver, estamos aquí ya, ¿vale? En el menú, en el servidor, ¿vale? Tanto en el servidor como cliente, nos vamos a Set an IP Address on the Feed Adapter, ¿vale? Le damos ahí. Y aquí, lo que hacemos es seleccionar una IP para el servidor, para que pueda distribuir las correcciones, ¿no? Por ejemplo, ponerle 168.3.1, ¿no? Por ejemplo, la subnet, la máscara es 255.255.255.0. ¿Vale? La puerta de enlace sería en blanco y el DNS en blanco también. Le damos a OK para continuar. ¿Vale? Y estaría configurado. ¿Vale? Ahora, esperar un momentito, vamos a ir al cliente, ¿vale? Y hacemos lo mismo. Le damos a Set an IP para asignarle una IP al cliente, ¿vale? IP, ¿qué le ponemos? Pues si el servidor es el 3.1, ¿vale? Pues le ponemos al cliente la 3.2. ¿Vale? Y lo que hacemos es. Lo único que cambia aquí sería la puerta de enlace, que sería el servidor con el de la IP, ¿no? Que está de servidor a puerta de enlace. Vale, ok, y ya está configurado. Perfecto. En ese video, muy importante, vamos a darle a mclone computer replication over network para que clone a los clientes que están en la red. Y a este le damos a mclone in server mode senders, ¿vale? Le damos ahí. Y el cliente, nos vamos a la misma opción, mclone Computer Replication Over the Network y en este caso le damos a Client Mode. Le damos Present in Key, ¿vale? Para recibir y
debería empezar a, ¿vale? A transferir la grabación del sistema operativo. Vamos a ver un momentillo. Debería enviarse. Vamos a ver. Vale. Está grabando, como podéis ver ahí. Vale, está llegando la copia. Bueno, vamos a pausar el vídeo hasta que acabe, ¿vale? Y después, pues, cuando acabe la copia, pues, tendremos otra vez, ¿vale? Vamos a pausarlo. Está dentro de un rato. ¡Hostia! Vale. Pues ya tendríamos aquí la grabación completada, ¿vale? Transfer complete, bla, 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 bla. Le damos a Nikkei. ¿Vale? Y el servidor Nikkei también. Si queremos, volvemos al menú principal y apagamos la computadora, supuestamente aquí pone, ¿eh? Apagamos la computadora. Computadora no, máquina virtual, porque esto no es computadora, pero... Vale, y aquí igual. Apagamos. Tardará un poquillo. Supuestamente ya está clonado. Supuestamente. Aquí, como en todo el mundo, puedes fallar cualquier cosa. La mula es perfecto. Ahora lo comprobamos. Ahora lo comprobamos. Lo he decidido para el cliente. Está apagadito, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es. Bueno, este sacado el, creo que está sacado el banner. Vale, está sacado. Pues vamos a comprobarlo. Iniciamos. Y debería de haberse clonado. Tenía un Windows XP. Básicamente, antes no tenía disco duro, o sea, no tenía sistema operativo y ahora debe tener un Windows XP. Y efectivamente, aquí está nuestro Windows XP, como podéis ver. Aquí está en todo a pantalla completa, con Glass Edition y todo instalado. Como por supuesto podéis ver aquí. Hostia, el sonido tenía activado, pues aquí estaría nuestro Windows XP clonado. Limpito, nosotros queremos clonar, pues clonamos, el tirón, ¡pum! Y ya está. El procedimiento es sencillo, tampoco tiene mucha complicación. Y en multicast no lo he probado cómo poder ir, pero se puede probar igualmente. No lo he probado. Bueno, espero que les haya gustado este video tutorial. Y bueno, pues nos veremos en el siguiente vídeo. Adiós.